de la persecución que estamos sufriendo los nicaragüenses, especialmente en el campo, el pueblo de Nicaragua no se ha rendido, no se ha sometido ni se someterá jamás a la dictadura de Ortega. La dictadura, gracias al pueblo de Nicaragua, ha sido incapaz de recuperar ninguna hegemonía en este país más que la hegemonía de la muerte a través de la represión y las armas. Pero tampoco ha podido ni podrá recuperar ninguna legitimidad a pesar de que está, como todos sabemos, aferrado al poder y que va, nos está costando, y sabemos todos los nicaragüenses y las nicaragüenses lo difícil que ha sido esta lucha en la que vamos avanzando con muchísimo esfuerzo por parte del pueblo de Nicaragua. También por esta razón queremos reiterar nuestro compromiso y sentido de urgencia con una solución sostenida a la crisis, la cual pasa por mantener y reforzar la rebelión cívica, la organización y la unidad de todos los azul y blanco. Y quiero decir que este reconocimiento que le hacemos al pueblo de Nicaragua es porque vamos avanzando, porque en los territorios, a pesar de la represión, la gente se está organizando, porque hay un sentido de nación que va más allá de las particularidades o los intereses diversos que pueden haber y son legítimos en una sociedad. Porque hemos comprendido en la unidad azul y blanco que la unión, la unidad en la diversidad es la fuerza de esta lucha y la defendemos y la vamos a mantener. Y no estamos de acuerdo con posiciones sectarias y excluyentes, porque cuando estaban en las barricadas el pueblo de Nicaragua, nadie estaba pensando cuál era su origen, cuál era su posición ideológica. Lo único que nos unía y nos sigue uniendo es la necesidad de liberar a Nicaragua de la dictadura y de construir una nueva Nicaragua. Pero también necesitamos el acompañamiento decidido de la comunidad internacional en el reconocimiento de que Ortega es un régimen ilegítimo de origen, ilegítimo de funciones, porque ha violentado los derechos humanos y es un régimen acusado, como todos sabemos, de crímenes de lesa humanidad. Y por eso hemos venido insistiendo y continuaremos trabajando porque la comunidad internacional ejerza todas las presiones y sanciones que estén a su alcance para que el régimen pueda entender que va a tener que negociar con el pueblo de Nicaragua desde la posición que le corresponde, que es la posición de un régimen violador de los derechos humanos, ilegítimo e ilegal. Cualquier negociación, y queremos hacer una advertencia al pueblo de Nicaragua, no va a haber ningún proceso electoral que resuelva la crisis de Nicaragua si ese proceso electoral no cumple con dos condiciones grandes. La primera es el respeto irrestricto a los derechos humanos de los nicaragüenses, que tiene que ver, como lo hemos dicho siempre y lo sostenemos, con la liberación de todos los presos y presas políticas. No hemos dejado atrás ni un momento esa reivindicación, que la vamos a conseguir. Con el desarme de los paramilitares y un alto a la represión para que se respeten las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua, con brindar la seguridad para que nuestros exiliados puedan retornar con tranquilidad a Nicaragua, a su patria, como les urge hacerlo y como además tienen derecho a hacerlo, que se devuelvan todas las organizaciones y medios confiscados, medios de comunicación. Ya todos sabemos que esa es una demanda y una exigencia más bien legítima, que no vamos a dejar tampoco atrás, que se permite el retorno de la CIDH y de Naciones Unidas, que es la única forma en que vamos a tener los nicaragüenses alguna tranquilidad de que vamos a poder ejercer nuestros derechos. Y que hayan
unas reformas profundas que Jerry va a decir algunos de estos puntos, ¿verdad? De cómo consideramos nosotros, no estamos por unas reformas cosméticas, ni vamos a entrar en el juego de unas elecciones amañadas para volver a repetir la historia y que el pueblo de Nicaragua siga sufriendo en el futuro lo que hemos venido sufriendo por años en este país bajo el régimen de Ortega Murillo. Y también reiterar, y lo va a hacer Jerry también, que nosotros estamos por la unidad azul y blanco genuina, con todas aquellas fuerzas sociales y movimientos políticos que hayan demostrado su lucha en contra de la dictadura. Tampoco queremos una unidad de mentiras, vamos a fondo con el proceso de unidad, lo hemos venido trabajando desde hace rato y queremos decirles que aunque quisiéramos que esto fuera más rápido, no podemos entrar en algo que no sea de verdad adecuado a lo que está pidiendo, reclamando y exigiendo el pueblo de Nicaragua, que es una unidad para un cambio de fondo en este país, no para volver a más de lo mismo. Gracias. Gracias, señora. No sé si cambiamos. Sí. Ante cualquier proceso electoral debe estar precedido por las siguientes condiciones. Un clima preelectoral con todas las libertades y Estado de Derecho. Las reformas deben acordarse con la participación del pueblo azul y blanco y sus expresiones organizadas como real oposición al régimen. Las reformas deben ser profundas y no un simple maquillaje. El pueblo azul y blanco y su diversidad expresado en una coalición opositora debe contar con una casilla propia. La Asamblea de la Unidad Nacional, de la cual forma parte también la Alianza Cívica, mandató desde el 15 de junio la conformación de la Gran Coalición Nacional Opositora en contra de la dictadura, por la que invitamos a todos los actores del país, que no son cómplices de los vejámenes de la tiranía, a sumarse la misma en todo el territorio nacional. Ninguna dictadura se va por su propia voluntad, por lo que llamamos a incrementar la resistencia y la organización, la unidad azul y blanco en el territorio nacional y el accionar de la comunidad nicaragüense en el exterior. Llamamos al plantón Proliberación de los presos y presas políticas convocado por sus familiares este 26 de octubre a partir de las 12 p.m. frente a Movistar, carretera Masaya. De que se van, Managua, 21 de octubre de 2019, unidad nacional azul y blanco. ¡Se van! ¡Dictadura no! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Nosotros como asociación estamos invitando, ¿verdad?, a un plantón en La Modelo el día 26 de octubre a las 12 del día. Vamos a estar ahí las madres de los presos políticos y van a haber réplicas en Managua. Y en diferentes puntos, ¿verdad? Uno sería la Movistar y los otros no se van a decir por seguridad. Además de piquetes express que van a haber a nivel nacional y en Managua. ¿Qué quieren demostrar con estas manifestaciones? Queremos demostrar que siempre estamos en resistencia y que estamos luchando para que liberen a cada uno de los presos políticos. ¿Cuál va a ser la dinámica del plantón en La Modelo, teniendo en cuenta de que la policía no los pretendería dejar manifestarse? Nosotros vamos a llegar, vamos a hacer todo lo posible por estar ahí y ahí vamos a estar porque estamos luchando por nuestros hijos. Y los vamos a acompañar. Y la Unidad Nacional va a acompañarnos ahí. ¿A partir de cuándo todos estos piquetes? El 26 de octubre, día sábado. ¿No puede contar, su historia particular? ¿Tiene su hijo y cuánto tiempo lleva con la libertad por él? Mi hijo es Escaniel Antonio Merlo Lacayo, ¿verdad? El 6 de noviembre cumple un año de estar en La Modelo, secuestrado pues el día 6 de noviembre del 2018. ¿Qué más necesita? Queremos aprovechar para pedir la asistencia médica de Marco Antonio Campo, quien está con problemas graves de salud en La Modelo. Vamos a acercarnos a La Modelo para que los muchachos que están adentro no crean que los hemos dejado en el olvido. Los vamos a sacar, lo hemos cumplido, este pueblo le ha cumplido a los presos políticos, encarcelados y familiares y todo el pueblo nacional a La Modelo.
este 26 desde las 12 para darle ese mensaje a los muchachos que seguimos en resistencia. Aquí hay resistencia. Queremos atención médica. Es un derecho humano primario, ¿verdad? Los muchachos están sufriendo, pero sobre todo Marco Antonio, necesitamos que sea trasladado a un hospital para que reciba atención médica. Así que este 26 a la calle. Como asociación, nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a la Comisión de la Verdad, que nosotros fuimos, le solicitamos por escrito que este muchacho, Marcos Antonio Campos Garay, fuera trasladado a un hospital porque él tiene diarrea de sangre y ahorita él ya está orinando sangre. Todos los días le da fiebre, dolores estomacales, ya no quiere comer, ya está muy mal. Nosotros fuimos, ellos nos remitieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos y no, hasta el momento no han hecho nada por el joven. Yo llamo a don Cairo Amador y le dije, ¿qué pasó? Y él me dijo así, ahí dicen de que el muchacho está estable, que todo está bien. Y yo le estoy diciendo aquí, él no está estable, él está muy mal. Y si ese muchacho se muere, va bajo la responsabilidad de ellos porque nosotros fuimos ahí a buscar ayuda para él porque necesitamos que lo trasladen de inmediato a un centro hospitalario. Porque está muy mal. Y también le pido al señor Nuncio, ¿verdad?, de que por favor necesitamos de que hable por él y que lo trasladen, porque el muchacho está muy grave. ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! ¡De que se van, se van! ¡Se van! ¡Y nunca volverán! ¡De que se van, se van! Van. Si hay preguntas. ¿Más preguntas? ¿Cómo van a solicitar a la policía algún permiso, una notificación en este sentido? A ver, quiero aclarar que esta es una convocatoria de los familiares. Esta es una convocatoria de los familiares de presos políticos y presas políticas, que todavía tenemos una en la cárcel. Y nosotros, todas las organizaciones de la unidad que estamos aquí en Managua, vamos a acompañar esta convocatoria. Ellas no están pidiendo ningún permiso. ¿Alguien me puede decir para qué ha servido pedir permiso a la policía? Para nada. Ya está suficientemente demostrado que ellos están queriendo cercenarnos el legítimo derecho a la libre movilización. Así es que vamos a salir a las calles como es nuestro derecho. Doña Violeta, ustedes se van a sumar al llamado de unidad que recientemente la Alianza Cívica emitió un comunicado, porque según mencionaba recientemente, las alianzas que ustedes consideran que no son suficientemente transparentes, no van a sumarse. A ver, nosotros no nos vamos a sumar a nada, porque desde el 15 de julio la Asamblea Ciudadana acordó y nos mandató a todas las organizaciones que somos parte de la unidad, a promover una gran unidad, una gran coalición azul y blanco. Y hemos venido desde entonces trabajando en esa línea. Estamos, por supuesto, como lo han dicho algunos delegados de la Alianza en entrevista, trabajando muy cercanamente para encontrar cuál va a ser, para conciliar una visión sobre lo que debe ser esta coalición o esta unión o lo como le vayamos a poner, azul y blanco. Pero lo más importante, o tan importante como esto, es decirles que los territorios tienen meses de estar trabajando con un enfoque de unidad azul y blanco, meses. Y ahí están incluidos liderazgos de todos los partidos y movimientos políticos que se sienten identificados con la visión azul y blanco y la lucha por la liberación de Nicaragua. Así es que estamos en ese proceso, estamos discutiendo los detalles y pronto vamos a poder anunciarles en conjunto cómo va a ser la propuesta de unidad, de unión, de coalición o como le vayamos a poner a este esfuerzo. Propia. Esto es un mensaje directo para los partidos políticos, porque el llamado que hacía la Alianza Cívica era para abrirse inclusive a estos partidos y a aquellos que han puesto la casilla prácticamente a la disposición de esta gran coalición. Nosotros estamos en un proceso de definición cómo va a ser esta, digamos, la ruta
para la conformación de esta gran coalición y cómo vamos a enfrentar el tema electoral cuando llegue. Pero hay dos cosas que es importante dejar claro. Uno, que la unión, la unidad, la coalición no es únicamente con fines electorales. Tiene tres momentos y por eso debe ser un proceso sólido. Dar la batalla para lograr llegar a un proceso electoral creíble. Nosotros no estamos por cualquier tipo de elecciones, estamos por elecciones donde se respete el voto popular. Y el otro momento va a ser el momento meramente electoral y el momento post-Ortega para el que nos estamos preparando con una propuesta de cómo queremos la nueva Nicaragua, que ya hay varias propuestas y las estamos discutiendo también. Pero en el tema electoral, el acuerdo hasta ahora ha sido y está en las propuestas de reforma electoral, en todas las propuestas, que tengamos el derecho y que exijamos el derecho a tener casilla propia, emblema propio, personería jurídica propia como una gran coalición azul y blanco. Esa es la meta. No estamos por ir pegado a ninguna organización política tradicional porque nosotros creemos que la población está demandando una propuesta nueva y por eso estamos exigiendo una nueva casilla y un nuevo emblema. El motivo por el cual nosotros mantenemos esta postura no es solamente porque consideramos que debe de haber personería para una organización puntual en sí, sino porque este sería el reflejo de que hay reformas electorales creíbles. Porque como mencionamos ya en nuestro pronunciamiento, nosotros no estamos dispuestos a aceptar reformas cosméticas, porque si no lo que va a haber es un baño de sangre en unas elecciones donde no hayan condiciones necesarias para ir a votar. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Todo quedó claro. Si tienen preguntas, podemos ir cerrando. Doña Violeta, yo le quiero hacer una pregunta. La señora María Fernanda Flores ofreció su casilla y dijo que estaban dispuestos a sumarse a la unidad. ¿Qué le respondería usted a la señora Flores? Ok, en primera instancia la Unidad Nacional mantiene una postura y su propuesta es pelear, ¿verdad?, por un espacio, una casilla, algo, ¿verdad?, que la pueda identificar y pueda formar parte de un proceso electoral. No estamos teniendo, ¿verdad?, en consideración una posible disponibilidad como otros partidos políticos lo han hecho expresamente a otras plataformas y ese no es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Como dejamos claro, nosotros estamos haciendo el llamado, ¿verdad?, haciendo el llamado y el eco a la conformación de la gran coalición, quienes tienen, ¿verdad?, el mandato de hacerlo, la unidad y en conjunto, ¿verdad?, con la Alianza Cívica, en ambas instancias, ¿verdad?, tienen ya un antecedente y son quienes van a conciliar la base con los demás sectores. Es de aquí, ¿verdad?, donde son las publicaciones que estamos invitando, ¿verdad?, a todos los demás actores a formar parte. Bueno, creo que podemos ir cerrando, si no hay más preguntas, con las notas del himno nacional. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta conferencia de prensa entonando nuevamente las notas sagradas del himno nacional. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya.
Bien, esa era la conferencia de prensa que brindaban los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En resumen, lo que ellos han informado en esta tarde es que el día sábado 26 de octubre están convocando a un plantón en el sector de Carretera Masaya, específicamente en Movistar de Carretera Masaya. Ellos referían que la convocatoria la están realizando los familiares de los presos políticos que aún se mantienen secuestrados o que más bien continúan secuestrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, también ellos informaron que van a estar realizando otro plantón en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, que se ubica en Tipitapa. Ellos también estarán ahí, particularmente los familiares y madres de presos políticos, exigiendo la libertad de sus familiares. Ellos referían, y volvemos, nosotros reiteramos la información.